Bueno, estamos realizando un simulacro electoral con respecto para saber votar, porque ahora hay que hacer las elecciones. Muchos chicos necesitan saber para poder votar. Y es eso lo que se está realizando. Y... A ver, ¿en qué consistió entonces este simulacro? Y bueno, el tercero se encargó de armar las propuestas y los representantes de, para diputados y concejales. Tercero Economía se encargó de los diputados y Tercero Naturales de los concejales. Nos dividimos en grupos y fuimos armando las propuestas y pasamos por aulas a comentarles lo que proponíamos para después que nos puedan votar. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Se acuerdan algunos? ¿Los principales? De los concejales está Nicasio Oroño y Iriondo, que Simón de Iriondo. Después los diputados, que creo que está Mitre, Sarmiento y Avellaneda, si no me equivoco. Sí. Básicamente nosotros nos fijamos en lo de Simón de Iriondo, que tenían propuestas de crear bancos, hacer redes cloacales, después, qué sé yo. ¿Los chicos se interesaban en las propuestas que les hacían? ¿Cómo las hacían? Sí, o sea, vos ibas al aula y ellos te escuchaban. Ah, es así, o sea. No hacían preguntas, nada. No, no, era simplemente escucharte. Lo que vos le proponías y después cada uno tiene su elección. ¿Cómo se distribuyeron las tareas? Creo que vos también. Sí, el segundo hizo el armado de los box. Tercero se encargó de hacer todas las propuestas. Y cuarto está en las mesas. También hicieron afiches y todas cosas con las propuestas de todos los... Quinto hizo afiches y cuarto hizo los cartelitos chiquititos que van pegados en los pizarrones en las aulas. Para concejales el sistema fue de boleta única. Exacto, boleta única y después están los otros de los diputados que son la de siempre, digamos. La boleta tradicional. Exacto. Sí, la boleta única es una boleta sola que tiene botón blanco y tiene todos los candidatos. Y vos tenés que marcar con una cruz o con algo. Lo metes a un sobre y lo depositas en la urna. Y la boleta tradicional, entras al cuarto oscuro, como se hizo siempre, tenés todos los candidatos con una sola boleta, lo metes a un sobre y también lo depositas en la urna. Es como que hacer dos votaciones en una sola, digamos. Está aconteciendo la jornada del simulacro electoral. En esta jornada, digamos, estuvimos varias semanas anteriores como para prepararlo. Lo que tiene que ver con el armado de propuestas, por el otro lado otros cursos también armado de urnas, realización de las campañas publicitarias, inclusive también videos, las distintas listas armaron videos de spot publicitario de cada uno de los candidatos. ¿Sí? Han participado concretamente los dos terceros años, y Tercero de Economía y Tercero de Naturales, que son los que representarían a las tres listas de candidatos a diputados y dos listas de concejales. Estuvieron, digamos, muy bien predispuestos, muy abiertos al armado de las propuestas de los distintos candidatos, no solamente en lo que tiene que ver con las acciones que supuestamente, ¿no es cierto?, ellos prometían realizar en caso de ganar, sino también otras cuestiones que hacen a lo que te mencionaba antes, a la cuestión más práctica de las urnas, de ver quiénes van a ser autoridades de mesa, fiscales y demás. Pero no, muy, muy bien predispuesto todo el curso de tercer año específicamente, y obviamente toda la escuela. Aproximadamente, ¿tenés idea del porcentaje de chicos de aquí del colegio secundario que tendrían que votar? Específicamente el porcentaje no lo tengo. En tercer año, que es donde doy clase yo, estaríamos hablando en cada curso aproximadamente de 4 personas, 4 o 5 alumnos que de cada tercero estarían en condiciones de votar. Justamente ayer estuvimos consultando los padrones electorales, algunos figuran, otros no, algunos manifestaron su deseo de votar y otros no, ¿no es cierto? Quería agregar que además tenemos una página en Facebook que se llama Simulacro Electoral 2013, donde, bueno, está abierto a todo el que quiera visitarla y ahí hay fotografías, distintas imágenes, videos, de todo lo que realizaron los alumnos antes de esta instancia de simulacro. Se hace el escrutinio acá, ¿no es cierto?, en todas las escuelas de la provincia y después eso se eleva a Santa Fe y desde allí después van a bajar cuáles son a nivel provincial los candidatos que han ganado.